fantasmitas, bueno, hoy estamos aquí. Si me siguen en Instagram ya sabrán de qué va este video, o si ya vieron el título. Para saber por qué llegó esta cosa nueva pues a mi casa ahora, tendrán que haber visto como lo que es el principio de todo el contexto de las muñecas. Rápidamente recuerden que me llegó Amy primero, yo no la pedí. Amy está aquí conmigo porque esta es su nueva casa, su nuevo ambiente, lo que es la sala. Mary está ya sola en un cuarto y creo que así se han mantenido mejor. Sí han pasado varias cosas, se mueven varias cosas aquí en la casa, pero nada como que a mí me asuste como al principio cuando estaban pues las dos juntas. Entonces realmente creo que sí fue buena decisión. Todos los que me dijeron que la separara, la separé y las cosas empezaron como más leves, ¿no? Así que, no sé si se acuerdan que en la historia de Marie, cuando yo la compré, me dijeron así de que, como un mes después más o menos, me dijeron así de que, ¿qué crees? También se le pegó algo a Marie, un amigo suyo, y pues y yo así como que, ah, no, pues qué padre. Estoy esperando que el perro del vecino deje de ladrar porque siempre está ladrando. Como les dije en historias de Instagram también, y en los videos pasados ustedes pudieron ver, que hice el hechizo de protección que traía Marie y que era como a lavanda, y el olor a lavanda sigue aquí. Ya pasaron unos 4 días desde que hice ese hechizo y sigue el olor a lavanda. Y muchas personas, mediums y demás que saben como de este tipo, como de energías, hechizos y demás, me dijeron que entonces sí había sido efectivo porque pues seguía ahí, ¿no? Pero pues según yo lo hice mal porque decía ahí que después de las 12 y yo lo hice como a las 12 y media. Pero ok, vámonos directo a lo que vamos, miren. Aquí tengo mis guantes y ustedes saben que guantes es igual a cosas raras que llegan a mí. También, si me siguen en otras redes, pues sabrán que yo les dije que me llegó un mail así de que, ah, tu paquete ya está en México. Y pues yo así como, ah, es el único paquete que tenía miedo que llegara porque es este que tengo aquí atrás. Ah, la luz se va. O viene, qué raro. Ok, bueno, ese paquete que está ahí atrás es el conejo, que, bueno, conejo entre comillas. Así que en esto, discúlpenme, pero sí me voy a tener que poner mis guantes y no me acerqué un desinfectante, también lo voy a traer, porque pues esto sí no sé qué tanto traiga. Entrando un poco en contexto, bueno, si quieren ver como un resumen rápidamente, en Instagram les dejé lo que es mi segunda historia destacada. Sobre las muñecas le puse dos, muñeca maldita y la portada de lo que es este conejo de atrás. Porque yo ya sé cómo se ve ese conejo, más o menos, por lo que me enviaron, ¿no? Ya se los había yo enseñado. Entonces ahí les puse un resumen breve de, pues, de la historia de él. Así que déjenme traer el desinfectante y empezamos el unboxing. Ya está aquí, ahora sí voy a traer. Así es como llegó. Acá solamente trae los sellos pues de la paquetería y así tal cual. Ahora, ya lo abrí porque quería ver, estaba esperando varios paquetes y vean esto. Esta es la primera bolsa. Luego viene en este paquete. Viene de Florida. Y después viene esto. Aquí no trae nada. Y a ver, vamos a empezar. Viene ok, ahorita les enseño la bolsa, pero acá viene esto mismo. Ya no viene nada más en la bolsa. Desinfectar. Porque yo no sé qué rollo. Es como unos engranes, pero es como un pendiente y viene roto. Y no sé si ustedes también se acuerden que la mujer me dijo que me hiciera un favor a mí misma
y que enterrara todo lo que no era el conejo. Ahora, así es como viene el conejo. Eso no sé si son cáscaras de mandarina o de naranja, unas hojas acá y una piedra. A ver. Obviamente voy a echar más desinfectante aquí y adentro porque... Yo le veo un pelo blanco pegado. Vean eso. Literalmente dice, do not open. No lo abras y entiérralo. Se siente algo duro. Pero definitivamente no tiene la misma forma de la piedra que me había enviado fotos. O sea, la piedra era como así, vean esto, acá tiene como un pico y acá otro. No le veo la cara al conejo, miren. O sea, lo que me llama la atención es que todo viene como que en este tipo de bolsas, como para que no lo toque directamente. Acá trae una nota y dice así como Taint by Abaddon. Y acá otra vez dice Do not algo. O sea, que no haga algo con él. No sé si quiere abrirlo, sinceramente. Me llama la atención las cáscaras de naranja. Voy a investigar qué significa la naranja en todas estas cosas. Vamos a sacar los papeles. O sea, son un montón, vean esto. A ver, vamos, vamos. Aquí dice... Mi abuela. Acá dice, la cama de mi padrastro muerto. Él murió una semana después que mi abuela. Dice, por favor, cualquier cosa que traiga esto, destrúyelo. Y dice mi hijo, más como sonogramas. Ok, esto está muy gráfica. Perdón, estoy como... Me está doliendo un poquito la cabeza. Ok, no quiero esto en mi casa.
Esto no lo voy a agarrar aquí adentro. Vamos a meter todo aquí. Y el pendiente también. No sé qué rollo, hasta no ver qué onda con esto, lo voy a como abrir bien. Primero quiero investigar si es bueno o malo que esto esté, o sea, que yo lo entierre así tal cual y no sé, o sea, sí quiero como informarme cómo deshacerme de esto, porque esto sí definitivamente pues no lo pedí ni nada. Entonces, fantasmitas, pues esto se está poniendo un poco raro con las muñecas. O sea, sí fue raro como tal, pero no me llegaron tantas de estas cosas. O sea, sí, Amy venía súper envuelta, súper raro, pero no a este tamaño. Entonces, sinceramente, no sé qué tan bueno o malo sea esto. Obviamente, pues puede ser así como, ah, pues mira, tenía esto y también te lo quiero enviar y ya, ahí te va. Pero definitivamente las cáscaras de plátano y demás, de plátano, perdón, de naranja. Fíjense que una persona me ofreció su ayuda gratuita. Me dijo que a ver si podíamos hacer videollamada. Entonces, pues igual la contacto para ver qué hacer con esto. Pero esto no lo voy a dejar aquí en mi casa. O sea, lo voy a poner en el patio y ahí se va a quedar. Hasta yo saber qué onda con esto, porque definitivamente esto sí está muy raro. Y si dice que esto sí, que trae un demonio, ¿sabe qué? No lo quiero aquí. ¿Ok? Y ustedes me dirán, ¿corre a enterrar lo que trae? Sí, pero, o sea, lo tengo que enterrar en mi casa, lo tengo que enterrar en otro lado. Obviamente mi instinto me dice, entiérralo en otro lado que no sea tu casa. Pero pues no sé, de esto sí absolutamente no sé nada. Entonces pues vamos a ver qué rollo con todo esto, ¿no? Si alguien sabe o algo así, me pueden escribir a Instagram o me puede escribir en un mail o algo parecido. Y pues vamos a estar haciendo actualizaciones en Instagram y aquí en video sobre lo que descubrí sobre esto. Si alguien tiene una idea, si alguien ha visto este estilo como de muñeco, porque yo les decía en Instagram que yo personalmente nunca había visto este tipo de muñeco, a menos que venga como de otro país muy lejano y que pues yo no sepa nada como de sus caricaturas o demás. Pero en fin, pues básicamente eso es lo que llegó. Creo, y raramente, estaba mucho más nerviosa cuando recibí a Amy y a Marie que este. Tal vez porque él me hice como la idea de que iba a llegar algo a mi casa y así. Pero bueno, espero, fantasmitas, que pues me ayuden con este tema y veamos qué pasa. Los quiero mucho. Estén al pendiente porque pues por ahí les voy a estar platicando. Pero definitivamente no lo quiero aquí en mi casa por hoy. Entonces nos vemos al siguiente.